La Dama Escarlata presenta a continuación El Entierro, por Lord Byron. También titulado como Fragmentos de una novela. Es un relato de vampiros del poeta inglés Lord Byron, 1788 a 1824. Escrito en 1816. Fue uno de los primeros relatos ingleses de vampiros, aunque este detalle pasó desapercibido durante muchos años debido a una fuerte polémica entre Lord Byron y su médico personal, John William Polidori. El entierro fue plagiado por John William Polidori en el relato El Vampiro, a tal punto que la versión original de Lord Byron, por cierto, inconclusa, fue olvidada por completo. El vampiro de John William Polidori es protagonizado por Lord Ruthven, personaje que también fue utilizado por Charles Nodier, especie de vampiro desalmado basado en el propio Lord Byron. Este cuento fue el resultado de una propuesta literaria formulada en 1816 en la mítica Villa Diodati, donde un grupo de autores se decidieron a crear una serie de historias de terror para honrar aquel encuentro. Una de aquellas propuestas fue nada más y nada menos que Frankenstein, o el moderno Prometeo, de Mary Shelley. John William Polidori publicó El Vampiro en 1819, ganando algo de reconocimiento hasta que Lord Byron lo acusó de plagio. La disputa pasó al olvido, debido a que el cuento de Lord Byron, El Entierro, nunca se terminó. Sin embargo, basta constatar ambas historias para advertir que tanto el protagonista de El Entierro como su argumento coinciden casi a la perfección con El Vampiro de John William Polidori. A continuación, El Entierro. En el año de 1700, después de haber meditado algún tiempo sobre la posibilidad de viajar por tierras ignoradas por los viajeros, partí en compañía de un amigo, a quien me referiré como August Darvel. Era unos años mayor que yo, un hombre de fortuna considerable y de familia aristocrática. Ventajas que él ni devaluaba ni estimaba gracias a su gran capacidad. Algunas circunstancias singulares en su historia personal lo habían convertido para mí en objeto de atención, interés y de hasta estimación, que no disminuía ni en sus modales reservados ni los ocasionales atisbos de angustia que a veces le acercaban a la enajenación. Yo era todavía un joven y había empezado a vivir temprano, pero mi intimidad con él era reciente. Asistimos a las mismas escuelas y universidad, mas su paso por ellas me había precedido, y él ya se había iniciado a fondo en lo que se ha llamado el mundo, mientras yo todavía permanecía en el noviciado. Durante ese tiempo escuché abundantes detalles, tanto de su vida pasada como de la presente. Y aunque en esas narraciones había muchas e irreconciliables contradicciones, podía yo inferir que él no era un ser común, sino alguien que, aun cuando se esforzara por no ser prosaico, seguía siendo notable. Había trabado conocimiento con él e intenté conquistar posteriormente su amistad, pero parecía que esta era inalcanzable. Los afectos que pudiera haber sentido aparentaban para entonces o haberse extinto o concentrarse en él. Tuve suficientes oportunidades para observar que sus sentimientos eran intensos, pues aun cuando los podía controlar, le era imposible esconderlos por completo. Sin embargo, tenía la facultad de dar a una pasión la apariencia de otra,
de modo que resultaba difícil definir la naturaleza de lo que sucedía en su interior. Y las expresiones de su rostro podían variar con tal rapidez, aunque ligeramente, que resultaba inútil tratar de escrutar su origen. Era manifiesto cómo lo dominaba una angustia incurable. Pero nunca pude descubrir si era a causa de la ambición, el amor, el remordimiento o la pena, de uno solo o de todos estos, o sencillamente por un temperamento mórbido, semejante a una enfermedad. Existían circunstancias supuestas que habrían podido justificar su atribución a cualquiera de estas causas, pero como antes dije, estas eran tan contrarias que ninguna podía considerarse definitiva. Se supone, generalmente, que donde hay misterio existe también la perversidad. No sé cómo pueda hacer esto, pero es un hecho que en él existía el primero, aunque no podía atestiguar los alcances de la segunda, y estaba poco dispuesto, en lo que a él se refería, a creer en su existencia. Recibía mi proximidad con bastante reserva, mas yo era joven y difícil para el desaliento, y con el tiempo tuve éxito al entablar, hasta cierto punto, ese vínculo común y esa confianza moderada de los intereses mutuos y cotidianos que crean la comunión de empeños y la frecuencia de encuentros que se llama intimidad o amistad, según las ideas de quienes utilizan esas palabras para su expresión. Darwin había viajado ampliamente. Me dirigí a él para que me aconsejara respecto al viaje que pretendía realizar. Era mi deseo secreto que se dejara persuadir para acompañarme. Además, era una perspectiva improbable, basada en la vaga inquietud que había observado en él, y a la cual daban renovada fuerza el entusiasmo que parecía sentir hacia tales temas y su aparente indiferencia por todo lo que lo rodeaba muy cerca. Al principio insinué mi deseo y después lo expresé abiertamente. Su respuesta, aun cuando yo la esperaba, en alguna medida, me dio todo el placer de una sorpresa. Aceptó, y al término de los preparativos necesarios, comenzamos nuestra jornada. Después de viajar por varios países del sur de Europa, volvimos la atención hacia el este, de acuerdo con nuestro destino original, y fue en nuestro recorrido a través de estas regiones que ocurrió el incidente que da ocasión a mi relato. La complexión de Darwin, que, dada su apariencia, debía haber sido en su juventud más robusta de lo normal, estaba decayendo gradualmente desde algún tiempo atrás, sin que mediara ninguna enfermedad manifiesta. No tenía tos ni tisis, sin embargo, cada día se debilitaba más. Sus hábitos eran moderados. No admitía ni se quejaba de fatiga. No obstante, era evidente que se estaba consumiendo. Se volvía cada vez más y más taciturno e insomne. Y por fin se alteró de tan notable manera que mi preocupación aumentó de manera proporcional al peligro que yo consideré le amenazaba. A nuestra llegada a Esmirna, nos habíamos propuesto ir a una excursión a la ruina de Éfeso y Sadis, de la cual intenté disuadirlo debido a su indisposición. Pero, en vano, parecía existir una opresión en su mente y una solemnidad en sus modales que no correspondían con su ansiedad para seguir con lo que yo consideraba un simple viaje de placer, totalmente inadecuado para una persona delicada. Pero no me opuse más. Y unos días después, partimos en compañía únicamente de un guía y un cargador. Habíamos recorrido la mitad del camino hacia los vestigios de Éfeso, dejando atrás los contornos más fértiles de Esmirna, y nos adentrábamos en esa región inhóspita y deshabitada, a través de los pantanos y desfiladeros que llevan a las pocas chozas que aún subsisten sobre las destrozadas columnas de Diana. Las paredes sin techo de la cristiandad expulsada
y la aún más reciente, pero total desolación de las mezquitas abandonadas. Cuando la súbita y vertiginosa enfermedad de mi camarada nos obligó a detenernos en un cementerio turco, cuyas lápidas coronadas de turbantes eran el solo indicio de que la vida humana había morado alguna vez en ese yermo. La única caravana que vimos había quedado unas horas atrás. No se podía ver ni esperar vestigio alguno de pueblo o cabaña siquiera. Y esta, ciudad de los muertos, parecía ser el único refugio para mi desafortunado amigo, quien se veía próximo a convertirse en su siguiente morador. En esta situación, busqué por los alrededores un lugar en el que pudiera reposar con más comodidad. Al contrario del aspecto usual de los cementerios orientales, los cipreses de este eran escasos, esparcidos sobre toda la superficie. La mayoría de las tumbas estaban derruidas y desgastadas por los años. Sobre una de las más grandes y bajo de uno de los árboles más frondosos, Darvel se apoyó, inclinándose con gran dificultad. Pidió agua. Yo dudaba que pudiéramos encontrarla, aunque me dispuse a ir a buscarla, a pesar de mi desaliento. Pero él deseaba que yo permaneciera con él, y volviéndose hacia Suleimán, nuestro cargador, que fumaba con gran tranquilidad, le dijo: Suleimán Verbena, Su, es decir, trae un poco de agua. Y continuó describiéndole con gran detalle el punto donde podría encontrarla. Era un pequeño pozo para camellos, a algunos cientos de yardas a la derecha. El genízaro obedeció. Dije a Darvel: ¿Cómo supo esto? Por nuestra posición, repuso. Usted debe notar que el lugar estuvo habitado alguna vez, y no podría haberlo estado sin manantiales. Además, ya he estado aquí antes. ¿Usted ya ha estado aquí? Como nunca me lo mencionó. ¿Y qué hacía usted en lugares semejantes, donde nadie puede permanecer un momento más sin pedir ayuda? A esta pregunta no recibí respuesta alguna. Mientras tanto, Suleimán regresó con el agua y dejó al guía y a los caballos en la fuente. Parecía que al mitigar su sed, Darvel revivió por un momento, y albergué la esperanza de que pudiese continuar, o por lo menos regresar, y lo exhorté a intentarlo. Él guardó silencio. Parecía poner en orden sus pensamientos antes de esforzarse a hablar. «Ese es el fin de mi jornada», comenzó, «y de mi vida. Vine hasta aquí para morir, pero tengo una súplica que hacer, una orden que dar, pues tales deben ser mis últimas palabras. ¿La cumplirá?» «Desde luego, pero tengo mejores intenciones. Yo no tengo esperanzas ni deseos, sino este. Oculte mi muerte a todo ser humano. Espero que no se presente la ocasión. Usted se recuperará y...» «Silencio. Así debe ser. Prométalo». «Sí. Júrelo por lo más...» Aquí pronunció un juramento de gran solemnidad. «No hay razón para ello. Yo cumpliré con su petición. Y dudar de mí es...» «No puedo evitarlo. Debe usted jurar». Pronuncié el juramento y eso pareció aliviarlo. Se quitó del dedo un anillo de sello que tenía grabados algunos caracteres arábigos y me lo dio. «En el noveno día del mes», continuó, «precisamente al mediodía, el mes que usted guste, pero el día debe ser ese. Usted deberá arrojar este anillo a la fuente de agua salada que alimentan la bahía de Eleusis. Al día siguiente, a la misma hora, deberá dirigirse a la ruina del templo de Ceres y esperar una hora. ¿Para qué? Ya lo verá». «¿Dice usted que el noveno día del mes?» «El noveno». Cuando hice la observación de que el presente era el noveno día del mes, su semblante cambió e hizo pausa. Mientras estaba sentado, debilitándose visiblemente, una cigüeña, con una serpiente en el pico, se posó sobre una tumba cercana a nosotros, y sin devorar su presa, daba la impresión de observarnos fijamente. No sé lo que me impulsó a espantarla, pero el intento fue inútil.
hizo algunos círculos en el aire y regresó exactamente al mismo lugar. Darvel la señaló y sonrió. Habló. No sé si para sí mismo o para mí, pero las palabras solo fueron: está bien. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué quiere decir? No importa, usted deberá enterrarme aquí esta noche. Y en el punto exacto en que está parada esa ave, ya conoce usted el resto de mis mandatos. Entonces procedió a darme algunas instrucciones sobre cómo podría ocultar mejor su muerte. Cuando terminó, dijo: ¿ve usted esa ave? Desde luego. ¿Y la serpiente que se estremece en su pico? Sí, sin duda. No hay nada raro en ello. Es su presa natural. Pero resulta extraño que no la devore. Se rió de una manera espectral y dijo lánguidamente: todavía no es el momento. Mientras hablaba, la cigüeña emprendió el vuelo. La seguí con los ojos un instante. No pude haber tardado más que en contar 10. Sentí aumentar el peso de Darvel, por poco que fuese, sobre mi hombro, y al volver a verlo a la cara, vi que había muerto. Me impresionó la repentina certeza inconfundible. En pocos minutos, su semblante se tornó casi negro. Hubiera podido atribuir ese cambio tan rápido a la acción de algún veneno, si no hubiera estado consciente de que no tuvo oportunidad alguna de tomarlo sin que yo me diera cuenta. El día se acercaba a su final. El cuerpo se descomponía con rapidez. No quedaba nada más que cumplir su petición. Con ayuda del yatagán de Suleimán y de mi propio sable, excavamos una tumba poco profunda en el sitio que Darvel había indicado. La tierra cedió con facilidad. Tiempo atrás había recibido un ocupante ignoto. Cavamos lo más profundo que el tiempo permitió y, arrojando la tierra seca sobre todo lo que quedaba del ser tan singular que acababa de partir, cortamos algunos bloques de césped más verde que crecía en la tierra, menos desgastada que nos rodeaba, y lo pusimos sobre su sepulcro. Entre el asombro y la pena, no podía derramar una lágrima.